La de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez son dos visiones sobre el futuro del país que en algunos puntos convergen. El padre del análisis superior, o sea, yo, platiqué con ambas y básicamente les hice las mismas preguntas. Les pregunté, por ejemplo, que cómo le van a hacer para reparar la brecha fiscal que se ha hecho por el exceso de gasto en los últimos años. Claudia Sheinbaum tiene un plan muy detallado. Dice que las grandes obras ya van a terminar y que va a ser poco lo que se tenga que gastar. Sin embargo, es muy clara en decir la disciplina fiscal y la autonomía de Banco de México serán dos pilares fundamentales. Sobre qué hacer en materia de crecimiento, de proyectos, las dos vuelven a converger. Las dos señalan que hay que hacer cosas que hagan crecer a la economía. En ese sentido, Claudia Sheinbaum habla mucho de cómo hacer carreteras, puertos, aeropuertos, cómo modernizar las aduanas. Xóchitl Gálvez lo que propone es fortalecer y aprovechar la relocalización. En materia de disciplina económica, ¿se necesita o no se necesita una reforma fiscal? Y otra vez convergen las dos. Las dos dicen que no se necesita una reforma fiscal. Xóchitl Gálvez no lo pone tan claro como Claudia Sheinbaum, que dice hay que usar la tecnología, hay que usar la bancarización como una herramienta para que más mexicanos paguen impuestos. Si se les pregunta qué es lo que esperan del país, es el crecimiento económico. Desde el punto de vista de cómo se presentaron ambas, hay quienes podrán referirse al aplausómetro. Sin embargo, no es tan así. Los banqueros, en su mayoría, los banqueros que hablaron con el padre del análisis superior, dejan muy claro un punto. La candidata de Morena se ve más y mejor preparada. Ciro, muchísimas gracias.